presentó el rector de Litson, Javier José Vales García, primer informe de actividades 2015-2016 y resaltó que durante su gestión se han manejado eficazmente los recursos y se han renovado planes de estudio e incrementó el número de becas para estudiantes. Resaltó que durante su primer año se celebra el 40 aniversario de autonomía universitaria de Litson. Lo que podemos resaltar principalmente de este informe es que arribamos a los 40 años de autonomía universitaria, que es lo más preciado que puede tener la universidad, y que a través de estos 40 años hemos sabido cuidarla, ejercerla con responsabilidad y sobre todo responder a la ciudadanía, ese gran compromiso que tenemos con la sociedad. También hay muchos logros, iniciamos todos nuestros programas de licenciatura revisados, actualizados. Se entregaron 7.840 becas y 1.998 fue a través de Litson, universidad que registró el ciclo escolar pasado 1.990 egresados titulados. El rector de Litson anunció los recursos que maneja la universidad para salir adelante. Dijo que cuenta con un presupuesto federal y estatal, más de $1,000,000 distribuidos en montos y porcentajes. Los cuales se integran por los siguientes montos y porcentajes: 472.963.065 pesos corresponden al subsidio federal ordinario, representando un total del 34.21% del total del presupuesto. 68.125.173 pesos al subsidio federal extraordinario, lo que corresponde a un 4.93%. También 31.261.277 pesos al subsidio federal extraordinario de años anteriores, con un 2.26%. 261.747.229 pesos corresponden al subsidio estatal ordinario, lo cual representa el 18.93%. Finalizó el primer informe con retos y compromisos de inclusión y responsabilidad, sustentabilidad, orgullo institucional y honestidad, equidad de género, colaboración, transparencia y compromiso. Imágenes y edición de Cristian Bazáñez. Informó para las noticias Tomás Valenzuela.